A finales de este mes de mayo se inaugurará el nuevo campo de la feria, un espacio totalmente remodelado, de aspecto vanguardista e integrado dentro de la zona termal. O importante foi interpretar o espacio dentro do uso tradicional que mantivo ao longo dos últimos anos e que estaba moi degradado e facelo en conxunto, combinando efectivamente mantendo ese uso tradicional, pero que tamén sexa un espacio para a cidadanía e tamén sexa un espacio, neste caso, moi vanguardista dentro dese plan estratégico termal que estamos a desenvolver, non? La próxima feria del 7 de junio ya se celebrará en este espacio. El teniente alcalde Andrés García Mata recalcaba esta mañana que las nuevas instalaciones se utilizarán para más actividades. Al igual que los arquitectos del proyecto, destacó que este espacio está pensado para toda la ciudadanía. Y además que vamos a utilizar este espacio no solamente para dos días o mes de feira, sino que nos permitirá tenerlo abierto para otros eventos y evidentemente para la utilización dos fines de semana para que la gente pueda pues, ir a esta zona, comer ese pulpo, carne o caldeiro, etcétera, etcétera. Las nuevas instalaciones incorporan elementos singulares como la calefacción con agua termal en el suelo. Va a ser el primero campo de feira en el país, o primero que está en chan de granito, que está con chan radiante, que pretendemos utilizar con agua termal, que ten unha cuberta vanguardista e de luxo, un alumeado extraordinario, senón os que vades ás feiras, polo país adiante, supoño que iredes que todos vamos, non hai ningún campo da feira no país como que vai a ter Ourense a partir do próximo día 7.